Bueno, sí, muy buenas tardes. Les saludo como siempre su amigo el ING La Diferencia, Ramón Castro, para llevarles una edición más del programa Sensación, el programa Revelación. Los amigos del ING Deportes y Pismo y mucho más. Bueno, muy contentos hoy día jueves 15 de abril del año 2021. Como siempre, vamos a darle gracias a nuestro ser supremo, a nuestro Dios todopoderoso y eterno, quien nos da la dicha, la sabiduría, el conocimiento, el bienestar, la agilidad, la destreza, la protección, la salud y, lo más importante, chicos, no me canso de decirlo, el apoyo irrestricto de nuestro staff de pronosticadores número uno a nivel nacional e internacional. Allí están los hechos, sobran las palabras. Bueno, el día de ayer, un día típico. Bueno, lamentablemente muchas sorpresas en lo que a la Major League Baseball se refiere. Pero allí estaba nuestro amigo John Silver, la UDA, respondiendo con su regalo abierto para todos ustedes, el equipo de los Nuggets de Denver, en lo que se refiere pues al baloncesto de la NBA. Bueno, vamos con la información del acontecer deportivo. Hoy el programa va a ser bastante dinámico, ya que hay pocos compromisos en la Major League Baseball. Vamos primero que todo con lo que ustedes quieren oír: el acontecer a nivel nacional e internacional del mundo de los deportes a través de el diario Meridiano, que como todas las mañanas es presentada por cortesía de nuestro patrocinante oficial www.betwin257.com, de nuestro amigo Gregorio Fernández. Sí, señor, quiere vivir la pasión del hipismo de los Estados Unidos, de Australia, www.betwin257.com, sus exóticas. Además puede sellar el 5 y 6 nacional, y por supuesto allí tienes para que selles los parlay. Sí, señor. Así que www.betwin257.com presenta la información de los titulares del diario Meridiano. Recuerden que pueden ingresar a su sitio web www.meridiano.net para que amplíen los titulares o notas que le vamos a dar a conocer a continuación. Béisbol, Grandes Ligas, no come cuento. Sí, señor, Ronald Acuña Jr. sigue con su paso infernal en cuanto a producción de ofensiva con los Bravos de Atlanta. La bota par de veces ante los Marlins de Miami y totaliza 6 para ser el co-líder entre los criollos. Sí, señor, otro que vemos por allí que está on fire es Wilson Ramos. Más adelante le estaremos dando pues esta información. Otro titular en relación a lo que es la Liga de Campeones, fútbol, pase real. Sí, señor, el Madrid aterriza sin complicaciones en la semifinal de la Champions tras su empate de visitante ante el Liverpool, el equipo inglés, por supuesto. En la instancia siguiente se las verá ante el Chelsea, otro rival pues británico en lo que se refiere pues a esta Copa de la Europa League. En lo que se refiere al baloncesto criollo, la Superliga Criollos, Cocodrilos de Caracas, perdón, ING, Cocodrilos de Caracas se anexa su cuarto triunfo. Y debajo tenemos pues las transmisiones que les estará ofreciendo Meridiano para el día de hoy, 3:30 el primer partido y 7 p.m. el segundo partido, exclusivo a través de YouTube o de la señal abierta de Meridiano TV. Y recuerden, la mejor información sobre el 5 y 6 y el programa dominical la tendrás mañana con el suplemento de Meridiano Hípico. Bueno, esas son las informaciones que nos muestra la portada principal del diario Meridiano, cortesía de Betwin257.com. ¿Quieres vivir la pasión de los casinos como que si estuvieses en la famosa ciudad millonaria de Las Vegas? Juego de dado, ruleta, jackpot, maquinita, todo, chicos, diferentes atracciones te trae el casino de www.betwin257.com para que juegues y ganes. Y lo mejor de todo, cobras de inmediato, no esperes más. Ingresa ya, presentó los titulares del diario Meridiano para el día de hoy. Bueno, vamos con las informaciones que nos ofrece la portada principal del diario Líder, que como todas las mañanas es presentada por cortesía de el grupo arroba Money Sport, La Diferencia en grupo de apuestas. Grupo de apuestas hay muchos, muchísimos, pero como arroba Money Sport, muy poco. ¿Por qué? El pago diario, eso está pasado de moda en el grupo arroba Money Sport. Usted jugó, ganó y cobró al momento. Sí, señor, más 51-927-259-705, Perú, Chile, Colombia y Venezuela juegan a través de la mejor plataforma
el grupo arroba MoneySport, más que un grupo de apuestas, presenta los titulares del diario líder en deportes para el día de hoy. Béisbol, Grandes Ligas, pura candela, sí señor, en la doble tanda que se celebró ayer entre el equipo de los Twins de Minnesota y los Medias Rojas de Boston. Eduardo Rodríguez sigue brillando sobre el montículo, es lo que nos dice la nota pues del diario líder. El zurdo comandó anoche la segunda victoria de los Medias Rojas sobre los Mellizos en la doble tanda. Lanzó 5 entradas y extendió a 9 la cadena de triunfo de su equipo, los Medias Rojas de Boston. Así que continúen los éxitos para A-Rod, el lanzador venezolano de acá, de nuestra amada patria Venezuela. En más titulares nos dice en la parte superior izquierda, la tribu insular marcha victoriosa. Esto en relación a la Superliga, ya que Guayqueríes de Margarita obtuvo su 6º triunfo al vencer a su oponente 90-55. Bueno, una paliza al equipo de los Cangrejeros. En más informaciones del béisbol de las Grandes Ligas, Salvador sigue encendido. Sí, señor, el receptor de los Reales sacudió el tercer jonrón del año y fue clave en el triunfo de ese equipo 6-1 sobre los Angelinos de Anaheim. Wilson Ramos está indomable. Continuando con más informaciones de las Grandes Ligas, se lo decíamos hace rato, con 6 jonrones en 9 juegos. Bueno, es el actual líder en relación a los Criollos y bueno, está demostrando el poder junto a Salvador Pérez, que continúa los éxitos para este excelente lugar. Wilson Ramos ahora brillando con el equipo de los Tigres de Detroit. Y como le decíamos, en el fútbol, Real Madrid se aferró a las manos de Courtois, el excelente arquero de esta divisa, quien ayer fue clave para que se mantuviese el empate entre el Liverpool y el Real Madrid, y le da el pase a la siguiente ronda, donde tendrá que enfrentar al Chelsea. Manchester City, por su parte, selló el boleto y va contra el PSG en la Champions. Bueno, excelentes compromisos en lo que se refiere pues a la serie de semifinal de la UEFA Champions League. Y en más del fútbol, para el fútbol venezolano, Monagas y Mineros a disputar duelo oriental en la Liga Venezolana de Fútbol. Cerramos con hipismo, lucha presidencial número 100. Sí señor, este domingo Raf Star, el Triple Coronado y Aiko estarán enfrentándose pues, y son los archifavoritos en la edición centenaria del clásico presidente de la República. Sí señor, esas son las notas que nos ofrece el diario líder, cortesía del grupo Arroba Money, porque te ofrece también su sala de parlay para que selles tu logro deportivo alta baja. Ganar el quinto inning, ganar juego completo. Allí tienes pues las mejores opciones. Te lo ofrece la sala de parlay, administrada por nuestro amigo Javier F. del grupo Arroba MoneySport. La diferencia en grupo de apuestas, apuesta y gana. Y siente la emoción de ganar con el grupo Arroba MoneySport y su sala de parlay. Más 51-927-259-705. El grupo Arroba MoneySport presentó los titulares del diario líder en deportes para el día de hoy. Bueno, vamos con la información, entrar en materia ya con lo que ustedes quieren oír. En lo que se refiere a las informaciones de la Major League Baseball, el análisis, el pronóstico, las diferencias de, por supuesto, los expertos, el porcentaje de aciertos de cada uno de los encuentros, usted lo escucha a través de el programa Sensación, el programa Revelación. Los amigos del ING, chicos, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario para que participes. El día domingo estaremos rifando. Bueno, mucha gente le da me gusta, observan el video, pero no dejan el comentario. Y si no dejan el comentario, no pueden participar en nuestro concurso para que obtenga la suscripción gratuita, o un cupo para la suscripción gratuita de nuestro club VIP. La taquilla móvil del grupo Arroba MoneySport, vive la pasión hípica. Patrocinante oficial de nuestro programa del análisis de la Major League Baseball, María Castro, asistente virtual profesional, sal de la prehistoria, tu mano derecha, tu mano aliada, tu mano amiga, María Castro, asistente virtual profesional, y por supuesto el grupo VIP del ING, la diferencia para que salga de perdedor. Más 58-414-358-5504, presentan el análisis de la Major League Baseball para el día de hoy. Bueno, vamos con los compromisos, algunos ya en desarrollo. Recuérdense que nosotros grabamos por cuestiones, pues, ocupaciones y responsabilidades a partir del mediodía. Estamos grabando esta hora 2 de la tarde. El programa estará saliendo mediante las 3. Bueno, ya están en desarrollo cuando tomamos pues
la referencia de la página en la cual nos amplia, nos basamos para llevar el análisis. Ya estaba en desarrollo, Miami estaba ganando en ese momento 2-0 el equipo de Atlanta. Otro resultado, Baltimore a esa hora, 2 de la tarde, le estaba ganando el equipo de los Marineros de Seattle. El equipo de San Diego vencía cómodamente a los Piratas de Pittsburgh y comenzaba pues a desarrollarse el compromiso de Boston y Minnesota. Seguidamente, bueno, ya esto está en desarrollo también, el equipo de Cleveland estará visitando al equipo de Chicago White Sox y allí estará en la lomita Lance Lynn por parte de Chicago y Aaron Civelli por parte de Cleveland. Las líneas están en 7.5, las altas y las bajas, 60% de que gane Chicago, 40% de acuerdo a los expertos de que gane el equipo de Cleveland. Money Online nos dice menos 145 para Chicago, más 135 para el equipo de Cleveland. El siguiente compromiso correspondiente a la Liga Americana, 4:05 p.m. Los Marineros de Seattle nuevamente estarán enfrentando al equipo de Baltimore. Hoy en Paul Baltimore estarán en la lomita Bruce Zimmerman y Justin Dunn por parte de Seattle. Las líneas en cuanto a altas y bajas están en 7.5 carreras. Los expertos estiman de que los Orioles con un 56% deben ganar este compromiso. Un 44% de probabilidad para el equipo de Seattle. El Money Online observamos como favorito al equipo de Baltimore, menos 134, más 123 el logro del equipo de Seattle. Ese es el compromiso que se estará desarrollando a las 4:35 correspondiente a la Liga Americana. Hoy poca cartelera, recuerden que los jueves es poco los encuentros. Hoy hay 12, ayer habían 15, inclusive hasta 16 debido a una doble tanda, pero hoy hay 12 compromisos. Cerramos con los 6 restantes en lo que se refiere a la Liga Nacional, 7:05 p.m. ya los juegos nocturnos. El juego de Washington y Arizona, los expertos estiman que debe ganarlo Washington con un 64%, uno de los favoritos el día de hoy. Ayer los favoritos no respondieron, ayer fue tarde de sorpresa, el único favorito que respondía era el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Por su parte, Arizona apenas un 36% de probabilidad de que gane. El Money Online está menos 175 a favor de Washington y más 135 una hembra el equipo de Arizona. Las altas y las bajas en 8.5 carreras. Y los lanzadores que estarán aperturando este compromiso será por parte de Washington Patrick Corbin, que viene, bueno, de un debut desastroso. Hoy puede ser que venga por la calle del medio en su casa. Y por su parte, Merrill Kelly es lanzador del equipo de Arizona. Así que 7:05 este compromiso. Seguidamente a las 7:10 el equipo de Tampa Bay, las Rayas de Tampa Bay están recibiendo a los Rangers de Texas. 63% de porcentaje de acuerdo a los expertos de que obtenga triunfo las Rayas de Tampa Bay. Su Money Line está en menos 185, apenas un 37% de estimación por parte de los expertos de que gane Texas, y su Money Line está en más 165. Las carreras altas y bajas están en 8, y los abridores de este compromiso serán Jordan Lyles por parte de Texas y Rich Hill, el lanzador encargado por parte de abrir este compromiso por parte de Tampa Bay. Siguiente compromiso correspondiente también a la Liga Americana, 8:10 p.m. Kansas City estará recibiendo la visita de los Azulejos de Toronto. Los lanzadores probables para este compromiso por parte de Toronto no está definido, mientras que ya está confirmado a Jacob Junis por parte de Kansas City. Las altas y las bajas, por supuesto, no hay ninguna línea en este momento, ya que si no se conoce el lanzador que va a aperturar por parte de Toronto, no hay pronósticos por ahora en cuanto a este compromiso. A las 9:40 p.m. en la Liga Americana nuevamente, Detroit estará visitando a Oakland. Las líneas para este compromiso están en 8.5 carreras de acuerdo al Money Online. Amplio favorito el equipo de Oakland con 66% de probabilidad de acuerdo a los expertos, apenas un 34% para el equipo de Detroit. El Money Online, menos 170 para el equipo de Oakland, amplio favorito, y más 155 para Detroit. Los abridores de este compromiso, Shin Manaea por parte de Oakland y Tarik Skubal por parte
de Detroit. Los dos compromisos restantes en la noche de hoy será correspondiente a la Liga Nacional. Ambos compromisos, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, bueno, la torre del día nuevamente, ha respondido en varias ocasiones. Un equipo que anda on fire desde los últimos 10 compromisos, ha ganado dos. Imagínense ustedes, bueno, otro equipo por algo es el campeón de la Serie Mundial y el archifavorito a repetir dicho premio. 67% de los expertos, bueno, lo más fijo de los expertos hoy, con menos 270 su money online, es el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, la torre Eiffel del día, mientras que el batacazo sería el que sorprendería a todo el mundo, sería, o a la gran mayoría, porque todo el mundo, de repente hay gente que le gusta jugar su embrite, bueno, y busca ahí un buen acierto de más 230 ese money online, apenas un 33% del equipo de Colorado, que estará presentando en la lomita a Austin Gomber, y por parte de los Dodgers veremos a Julio Urias, un excelente lanzador. Las altas y las bajas están en 7.5. Y el último encuentro de la noche, bueno, no, este ya fue el encuentro, ese es el último encuentro, el de los Dodgers y Colorado. Allí tenemos una confusión, ya que este fue el compromiso pospuesto que se iba a significar por lluvia entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia. Bueno, compromiso pospuesto debido al mal tiempo. Esos son los compromisos, un total de 11 entonces, ya que fue pospuesto el compromiso entre Filadelfia y los Mets de Nueva York. Allí tienen pues la información, el análisis de nuestro programa presentado por cortesía de la taquilla móvil. Lleva tu centro hípico en tu bolsillo, juega donde estés, debajo del agua, debajo de la piedra, la playa, la montaña, tu casa, apartamento, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, la taquilla móvil del Grupo Roma Unión Sport, para que vivas la pasión hípica hipódromo de los Estados Unidos. Todos están disponibles en la taquilla móvil, además carreras de galgo, carreras de carreta y lo mejor de todo, cobras al momento. La taquilla móvil, el software online que está causando furor y sensación. Ingresa ya por el más 51-927-259-705. Presentó pues el análisis de lo que corresponde a los partidos de la Major League Baseball para el día de hoy. María Castro, asistente virtual profesional, quien te dice: hagamos un giro exclusivo en tu negocio o empresa. Me encargaré de crear soluciones para tu negocio o empresa, para que surjan, comiencen a producir a través de la tecnología, y una especialista en marketing digital como lo es María Castro, asistente virtual, quien presenta pues el pronóstico de nuestro amigo John Silva, el Audaz. Entrando ya en materia deportiva, María Castro, asistente virtual, ingresa a su página web www.mariacastroab, recuerda ab.com, ab de asistente virtual, para que contactes a una verdadera profesional. Allí tiene sus planes, sus paquetes. María Castro, asistente virtual, presenta el pronóstico de nuestro amigo John Silva, el Audaz, que anda on fire. Ayer acercó su regalito, hoy viene por más. Hoy día, ahí hay un errorcito, nos disculpan allí. Hoy es día jueves, sí señor, 15 de abril del año 2021. Para el día de hoy, jueves, John Silva, el Audaz, afíliate ya y comienza a ganar con su suscripción. Recibes parlay de 4 o 5 logros, la directa del día, a través del más 58-460-40-2614 o por el más 58-460-40-2614 vía WhatsApp. John Silva, el Audaz, nos dice: para hoy a jugar en la NBA el equipo de Boston Celtics, Runline, en el mejor baloncesto del mundo, la NBA, Boston Celtics Runline. Ese regalo de nuestro amigo John Silva, el Audaz. Suscríbete y comienza a ganar con la suscripción del Audaz John Silva a través del más 58-460-40-2614. Su regalito, los Celtics de Boston, para el día de hoy, presentado por cortesía de María Castro, asistente virtual profesional, tu mano derecha, tu mano aliada, tu mano amiga. María Castro, asistente virtual profesional, quien hace la magia de este video, los diseños, los logotipos. María Castro, asistente virtual profesional, gestiones bancarias, gestiones administrativas, bueno, todo, chicos. Tu mano derecha va a ser María Castro. Usted es una persona muy ocupada, delegue en una persona, una profesional, persona responsable, eficaz, eficiente. María Castro, asistente virtual profesional, que presentó el pronóstico de John Silva, el Audaz, para el día de hoy. Bueno, vamos con la información del ING, la diferencia para el día de hoy. Pero recuerden antes nuestra suscripción, el grupo VIP del ING, la diferencia, más 58-414-358-5504, para que salgas de perdedor. Sí, señor, el club VIP del ING, la diferencia, que presenta nuestro pronóstico para el día de hoy en la Major League Baseball. Hoy nos gustan dos compromisos.
El primero de ellos va a ser el equipo de los Nacionales de Washington, sí señor. Hoy en casa frente a un equipo como Arizona. Bueno, creemos que Patrick Corbin hoy va a demostrar la calidad que tiene. Recuérdense que él viene de jugar con esta divisa y bueno, hoy va a demostrar su talento por orgullo, ya que bueno, anteriormente limitaba allí, militaba en o era jugador activo de este equipo de Arizona y hoy lo va a hacer, pero del otro lado con el equipo de Washington. Los Nacionales de Washington a ganar en este compromiso y lo más fijo del día, este no falla hoy. Si ustedes quieren lo juegan a jugar normalito, pero alguien es, usted sabe que le gusta la buena proporción, el buen dividendo, nosotros lo vamos a jugar Runline. A mí no me va a temblar el pulso, los Dodgers de Los Ángeles, Runline. En lo que se refiere a nuestro segundo regalito para el día de hoy, que estarán enfrentando un débil equipo de Colorado. Todos sabemos que Colorado juega muy bien en su estadio, pero cuando juega fuera del mismo presenta muchos inconvenientes. Los Dodgers que andan en llamas, Runline va a ser nuestro segundo regalo. Dodgers Runline, Washington a ganar, es el regalo del ING La Diferencia, cortesía de nuestro grupo VIP. Para que salgas de perdedor, más 58-414-358-5504, el club VIP del ING La Diferencia, que presentó pues nuestro pronóstico para el día de hoy. Recuerden apoyar en nuestras redes sociales, los amigos del ING en Facebook, los amigos del ING La Diferencia, nuestro canal en YouTube. Recuerda dejar tu comentario para que participes una semana totalmente gratis, disfrutando del pronóstico de este humilde servidor, el ING La Diferencia. En Instagram, los amigos del ING-bajo, y en Twitter nos consigues como arroba ING La Diferencia. Esas son las informaciones para el día de hoy que le presentamos a cada uno de ustedes para que jueguen, ganen y se mantengan informados del acontecer deportivo a través del programa Sensación, el programa Revelación. Los amigos del ING, Deportes y Pismo y mucho más. Buenas tardes.